Bienvenidos nuevamente a este ciclo escolar 2019-2020. Continuamos aquí con nuestro programa Formación en Acción. Vamos a hacer algunas modificaciones, va a estar muy interesante. Así que si a ustedes se les hace justamente interesante, avísenles a los demás que aquí estamos en nuestro programa Formación en Acción, en donde invitamos a distintos CECATIS, Centros de Capacitación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, que vengan a platicarles. No precisamente a los CECATIS, ¿verdad? Invitamos obviamente a los profesores, a veces vienen alumnos aquí en vivo a mostrarles qué es lo que hacen en sus talleres y en sus cursos. Entonces, hoy iniciamos, fíjense que los profesores siguen ahorita en el arranque del ciclo escolar, pero yo les traje aquí algo que mostrar para que ustedes vean qué es lo que hacemos y de qué manera les puede apoyar. Muy bien, pero antes déjenme presentarles a alguien que me pidió venir porque, bueno, yo para qué les explico, ¿verdad? Que se los explique él, ¿verdad, señor? Bueno, no es señor, es profesor de secundarias técnicas, ¿verdad? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Es usted profesor de secundarias técnicas, ¿verdad? Así es, soy profesor de secundaria técnica de aquí de la Ciudad de México, sin número, sin nombre, pero yo vengo de una secundaria técnica muy poco conocida, ¿sabe? Interesante. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué me pide usted que lo invite a este programa? Ah, porque yo estoy enterado de que en este programa Formación en Acción pues se traen a los profesores de CECATI y yo quiero ver si puedo aprender algo, porque sabe, de pronto me cambiaron la jugada, yo estaba dando un taller de carpintería y ahora tengo que dar un club y yo no entiendo muy bien, estoy un poco no confundido, pero sí me implica mucho trabajo, ¿sabe? Un trabajo muy diferente al que yo realizaba y quiero saber a ver si los CECATI me pueden servir a mí para implementar nuevas acciones con mis alumnos. Ah, pues por supuesto que le pueden servir, claro que sí. ¿Quiere que le enseñe algo el día de hoy? Ah, perdón, ¿cómo se llama usted? Usted lo tiene anotado por ahí. ¿Y por qué no lo dice usted? Usted léalo ahí, lo tiene anotado. A ver, déjeme ver. ¡Ah! El profesor Severo. Ay, perdón. Exactamente. Soy el profesor Severo, que en realidad no lo soy tanto con mis alumnos, pero sí soy el profesor Severo Chinchurreta para servirle a usted. ¿Severo qué? Severo Chinchurreta. ¿Y de dónde viene ese apellido? Ah, es un apellido vasco. Usted lo puede buscar en el directorio telefónico. Viene mi apellido de Severo Chinchurreta. Chinchurreta para servirles a todos ustedes. Muy bien. ¿Qué me va a enseñar el día de hoy? Ay, vamos a ver un poquito de pirograbado, ¿le parece? Y le va a ser muy útil. Los chavitos pueden aprender muy bien. Chavitos, chicos, chicas de secundarias técnicas pueden aprender muy bien a trabajar el pirograbado. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Pirograbado. Piro. ¿Ha escuchado usted fuegos pirotécnicos? Claro, claro. Exactamente. Piro, fuego. Es escritura con fuego. ¡Oh! Veamos. Muy bien. Yo le presto atención y usted trabaje. Perfecto. Muy bien. Aquí quédese. Eso. Muy bien. Así va a ser entonces. Vamos a mostrarles un poquito de pirograbado. ¿Cuál es la idea? Que ustedes vean que CECATI realmente tiene alternativas que pueden aplicar en su casa con los alumnos y ustedes, chicos, también para producir. Lo que CECATI quiere es que ustedes produzcan y puedan, a través de lo que aprendieron, aprendan un oficio y puedan, a través de lo que aprendieron, obtener algunos ingresos. Y les voy a mostrar algo súper sencillo, que es esto. Esto es el pirógrafo. Como lo decía, como le explicaba aquí al profesor, es pirógrafo, pirografía, escribir con fuego. Y esto es un cautín. Ajá. Es un cautín cuyas puntas son sumamente delgadas para permitirnos hacer algunas figuras interesantes. Yo les voy a mostrar cómo hacemos unos separadores. Este ya está hecho y les quiero contar, el pirograbado no solamente se hace sobre madera. Hay muchos materiales que se pueden trabajar. Este es papel, entonces es quemado en el papel. Entonces, como ustedes pueden ver,
es una gran alternativa. ¿Han visto esto alguna vez quemado en papel? Estoy segura que no. Entonces, aplíquenlo. Puede quemarse el coco, puede quemarse la gamuza, puede quemarse el hueso, el foamy, el bambú. Esto, de hecho, creo, es madera como de bambú, parece. Pueden quemarse muchos, muchos materiales. Entonces, es cuestión de explorar. Y la tela, ya les dije, la manta, por ejemplo, el terciopelo, puedan ser materiales a pirograbar. Ahorita les estoy proponiendo estos separadores. Este es de piel. Y les voy a mostrar. Hace un poquito de ruido el pirógrafo, además de que tenemos por allí una salsa que está tocando. Pero bueno, este es una pequeña ave que está integrada al separador y ya lo traigo un poquito avanzado, pero les voy a mostrar. Esta punta es la punta número uno, que es la punta que todo pirógrafo ya incluye. El pirógrafo que ustedes compren ya la incluye. Entonces vamos a terminar de hacerle sus... Inmediatamente huele a piel, ¿eh? O sea, eso sí es lo... Cuando pirograbas piel, lo más desagradable es el olor de la piel, porque pues estás quemando. Entonces no es un olor muy agradable. Muy bien. Hay distintos tipos de puntas. Generalmente lo que son sellos. Nosotros trabajamos este tipo de punta, que es la número uno, y este que es la número... no recuerdo qué número es. Todo pirógrafo trae aquí su tablita. No sé si se alcanza a ver. Con los tipos de punta que existen y los números que corresponden. Uh-huh. Esta creo que es la 52, si no mal recuerdo. Uh-huh. Que es más fina que la número uno. Tenemos la punta curva, que también viene en gruesa y en fina. Muy bien, entonces aquí estoy rellenando el ojito. Remarcamos. Sí, previamente marqué la figura, por supuesto, con un papel carbón. Hice la copia de la figura. Y pues ya, nada más estoy pasando el quemado, el pirograbado. Les llamamos puntas o agujas. Allí en las ferreterías, aquí en la calle de Corregidora, es donde van a encontrar ustedes el pirógrafo. Uh-huh. Entonces, imagínense cuánto se tardan ustedes, no se tardarían nada, nada en elaborar este separador. Y ya pueden tener la oportunidad de producirlos para obtener algunos ingresos. Los decorados que ustedes les pongan, pues tiene que ver con su creatividad también. Y eso los va a hacer también un trabajo original. Lo pueden decorar tanto como ustedes quieran. No sé si se está viendo bien. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a vaciar este y voy a ponerlo aquí para que se pueda ver mejor. Y ya podemos ponerle este decorado que es margen. Miren, les voy a enseñar. Vamos a apagar para que yo ponga otra punta y les enseñe cómo cada una de ellas puede ser usada como sello. Uh-huh. Estoy poniendo la punta curva, que es como una U. Y con este podemos hacer el decorado. Uh-huh. Así podemos hacer varios. Ay, esto es usarlo como sello. Pero las puntas nos permiten hacer sombras, luces. Ustedes pueden hacer retrato a través del pirograbado. Búsquenlo en Google algunas
algunas, ¿cómo se llaman? Imágenes de pirograbados y van a ver todas las virtudes que tiene este trabajo. Vamos a apagar para volver, vamos a ponerla fina porque se sigue caliente. Vamos a bajar el calor, que esta es muy finita. Y podemos poner un... otro decorado. Lo mismo podríamos hacer del otro lado y quedaría ya. ¿Cuánto me tardé? Yo creo que en esto, incluyendo el calcado de la figura y todo esto, cuando mucho media hora se tardaría en el elaborar un separador. Entonces, díganme si no es una verdadera alternativa. Profesor, espero que sí está. ¿Estás viendo bien, profesor? Lo dejé con la boca abierta, lo dejé así. Muy bien. Entonces, son alternativas que existen dentro de los CECATI, los centros de capacitación. Ya saben, hay alimentos y bebidas en donde pueden aprender a elaborar galletas, gelatinas, pasteles, tanto dulce como salado, bebidas inclusive. Con esos conocimientos básicos, ustedes empiezan a tener bases para empezar a producir y seguir aprendiendo. Entonces, creo que CECATI es una verdadera alternativa. Acérquense. Habemos ciento... déjenme ver por qué. Bueno, estas son las secundarias técnicas. En los CECATI somos 201 planteles en la República Mexicana. Entonces, investiguen. Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Es así como nos encuentran en Internet. Y les va a aparecer toda la información. Entonces, aquí estamos, bienvenidos nuevamente a este ciclo escolar 2019-2020 al programa Formación en Acción. Nos vemos la próxima. Adiós.